gusta el café de la cabaña. XEBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan. Son las 7 en punto de la mañana. Esto es Telereportaje, edición 22.800. Tras 16 horas de sesión, sin cambiar una coma, diputados avalan esta madrugada reforma eléctrica de AMLO. Ahora pasará al Senado. La reforma eléctrica nacerá muerta, es inconstitucional y no hay recursos para invertir, advierten expertos. Hay errores básicos de contabilidad en el reporte de la cancelación del aeropuerto de Texcoco o actuaron de mala fe, afirma secretario de Hacienda tras lo ventilado por la Auditoría Superior de la Federación. El costo de cancelación del nuevo aeropuerto es el 25% a lo que estableció la auditoría, dice por su parte la SCT. Solicita a la Fiscalía de la República el desafuero del gobernador de Tamaulipas por la probable comisión de varios delitos. Se orquesta una embestida política, responde el gobernador de Tamaulipas ante solicitud de desafuero. Niegan prisión domiciliaria a Alonso Ancira. Detienen a director de Seguridad Pública de Centla, ignoró una orden en un retén de detenerse. Un policía perdió la vida por disparos. El ayuntamiento de Centla se deslinda de él. Asesinan a balazos a chofer de combi en la ranchería Buenavista. Ejecutan a tabasqueño en Mérida, presuntamente se escondía del crimen organizado. Dictan prisión preventiva a Emma Coronel en Estados Unidos, podrá enfrentar una pena de 10 años de prisión hasta cadena perpetua. Inicia Fiscalía de Justicia de la Capital investigación contra Andrés Ruemer por abuso sexual. Por cierto, Ruemer se retira de sus actividades en la UNESCO tras las acusaciones de abuso sexual. Amplían horario del transporte público en Tabasco de lunes a viernes hasta las 8 de la noche, sábados y domingos hasta las 7. Jalapa será el tercer municipio de Tabasco donde se vacune a adultos mayores, confirma Salud. Reportan sin incidencias inicio de vacunación de adultos mayores contra el COVID en Emiliano Zapata. Confirma el INDRE 4 casos de mutación de la variante brasileña de COVID en México y estudia 9 más. Defiende el presidente de Argentina López Obrador ante críticas por cifra de muertos durante la pandemia. De acuerdo con un portal, México logrará llegar al 70% de la población vacunada en 3 años. Acusa OMS a países de mayores recursos de boicotear el mecanismo COVAX. Documento de la OMS advierte que China hizo poco por descubrir origen del coronavirus. Concretan Biden y Trudeau su primera reunión, acuerdan una ruta de trabajo conjunta para combatir la pandemia. Aprueban a consorcio Jaguar exploración y producción aumento de pozos a perforar en Macuspana. Suspenden acuerdo de CENER que limita importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos. Desmientelina, Tabasco, colapso en Palapa de zona arqueológica de la venta. Solo fueron daños por recientes vientos. Inician entrevistas de aspirantes a la presidencia de la CDH en el Congreso tabasqueño. El PRI acusa cerrazón y falta de transparencia. Propone AMLO cambiar el nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pide Obrador formalmente a gobernadores no intervenir en el proceso electoral. Aboga también por un acuerdo nacional por la democracia. Se reúne Mario Delgado con delegados estatales de Morena, participan Óscar Cantón y José Antonio Alejo. Pide Consejo Interreligioso de Tabasco a legisladores y candidatos no promover la legalización del aborto. El candidato del PES a la alcaldía de Centro será varón y lo definirá la dirigencia nacional, adelanta Ricardo de la Peña. Renuncia Manuel Andrade a su militancia en el PRI, el exgobernador busca ser alcalde por el PRD. Y hoy en cabina platicaré con el exgobernador Manuel Andrade, las 7 de la mañana, 3:50 en los deportes. Qatar y Australia no participarán en Copa América, confirma la Conmebol. En la Champions, el Atlético de Madrid cae ante el Chelsea 1-0. El Bayern golea 4-1 a Lazio. Hoy Real Madrid enfrentará al Atalanta. El Manchester City enfrentará al Borussia Mönchengladbach. Raúl Jiménez ya reporta en trabajos con balón con el Wolverhampton de Inglaterra. La selección mexicana sub-23 da lista de 50 jugadores rumbo a Tokio. Destaca el tabasqueño Diego Lainez. Jesús Gallardo también podría ser llamado. Las Chivas anuncian que no podrán abrir el estadio Akron a aficionados para el partido contra Pumas. El tenista Tiger Woods es operado por accidente vehicular. El Abierto mexicano de tenis se encuentra en incertidumbre por el semáforo rojo en Guerrero. Y el piloto mexicano Checo Pérez estrena su nuevo vehículo con Red Bull y presume su casco a la mexicana. Telereportaje, el periódico del aire, el primero
con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México. Bienvenidos este miércoles 24 de febrero del 2021. Soy Emanuel Sevilla Oropesa. Qué gusto poder entrar en contacto